Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky, pero no vendió al Dorado, que de todos fue el azote. Lo cedió como cabresto un día que vendiera un lote. Pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago, lo llevaron a Torreón y ahí mismo lo pintaron y por kilos los contacto, compadre, les resultó chapuzón.